¿Qué tal? Hoy está con nosotros nuestro gran amigo Julián Guajardo, que se puede hablar mucho de él, pero pues yo creo que aquí lo tenemos y él va a hablar de sí mismo, va a hablar de sus aventuras, de sus ideas, del teatro, de... Queremos un Julián así medio artista, muy artista, ¿no? Que está fuera de este mundo y propicia la tierra. A ver qué sale. Este programa de trazos promete ser excelente para todos ustedes, queridos televidentes, porque tenemos a uno de los personajes muy nuestros de Nuevo León, de México, yo diría que del mundo, Julián Guajardo. Pero yo me preguntaría, para empezar, ¿quién es ese señor Julián Guajardo? Julián Guajardo es un hombre que desde antes de nacer estaba destinado a dedicarse al teatro. Así de fácil, creo. ¿Pero qué a un ser humano como Julián Guajardo, qué lo empuja a dedicarse a los escenarios? No sé, el contacto, la comunicación con la gente. Yo todo el día, todos los días de toda mi vida he estado comunicado con la gente. Nunca me he apachurrado ni ante las muertes de familiares ni nada. Trato de salir y salir y salir y eso me hace ser feliz y eso me hace... No sé, creo que por ahí va la contestación, no exacta como la querías, pero... O sea, un verdadero artista, porque el artista nace. Sí, hay, yo quiero decir... Hay gente que sí. Se hace en el camino, sí. Y hay gente que nace ya siendo artista, ¿no? Yo considero siento. Que desde niño, ¿no? No sé qué hacías con los pañales. Yo siento que así fue. Hay una anécdota que la he platicado. Yo me dediqué al teatro desde que en primero de secundaria, un lunes, en las asambleas, declamaba una mujer, una muchachita, declamaba muy hermoso, y para que me pelara dije, pues yo voy a declamar, y le pedí al maestro Humberto Ramos Lozano, permítanme decir un poema, y me permitieron y dije un poema, y ese fue mi primer contacto con el teatro, con el público, y me hice amigo de ella, muy buenos amigos, con los años de su esposo, etcétera, etcétera. Así fue mi inicio, creo, ese fue el inicio. Más adelante ya vino más en serio, allá era pues 12, 13 años, medio juego, etcétera, pero ya cuando ya estaba terminando secundaria ya empezaba a hervir la sangre y a ligarme con el teatro, más bien dicho, ya en la universidad. Se volvió necesidad, ¿no? Sí, necesidad, sí, de estar... no, sí, lo que pasa es que... ¿Casi adicción? Sí, hubo una huelga muy famosa de Enrique Celivas y nos encerramos 400, 800 universitarios. Muchos de nosotros nos dedicábamos o nos gustaba el arte, unos músicos, otros escritores, otros actores, etc. Y ahí nos la pasábamos y ahí fue el inicio. Ahí fue el inicio. Ahí empezamos a hacer sketches, ahí en el aula magna, todo estaba cercado, nadie entraba. Entonces ahí fueron los inicios y ahí ya platicábamos, cuando termine esto vamos a hacer una revista musical o vamos a hacer teatro. Y así fue como nací yo y desde ahí empecé a... Y era una hermosura de los amigos que hice ahí, siguen siendo, aunque hayan muerto mis amigos. Éramos una hermandad y era... Había una rivalidad tecnológico, universidad, y el licenciado Rangel Frías me decía, no, lo que hace el tecnológico es muy hermoso, son grandes espectáculos, son comedias musicales de Broadway, van, consiguen los derechos, vienen y las ponen, pero lo que ustedes hacen cuando ya debutamos es fuera de serie, porque aquí hay escritores, actores, autores, músicos, hay de todo. El libreto se hace, todo es novedoso. No sé si eso será... Bueno, es como la visión y aparte la sensibilidad de captar toda esa fuerza, esa energía que tenían los jóvenes en aquella época. De eso, de hecho, me recuerdo una canción de Aznavour que se llama La Bohemia, donde se juntaban todos pintores, bailarines de cancán y vivían con emoción, veces sin comer y veces sin dormir. Pero había una inercia y había una evolución donde no había ricas ni pobres. Gracias. No había esa riqueza espiritual. En estos inicios que dices tú acerca de cómo... te introduciste al arte teatral, obviamente que está marcada, lo acabas de mencionar, esa vocación, pero luego me imagino tiene que haber una disciplina que a veces suele ser muy rigurosa, pero que en el caso tuyo yo me imagino que era una disciplina muy gozosa.
Sí, definitivamente. Y soy de un disciplinado, me voy a echar mi florecita. En 62. Aprovecha el hombre, sí, pues, de una vez. En 62 años que tengo de dedicarme al teatro, una vez he llegado tarde por culpa del arquitecto Manuel Rodríguez Vizcarra, en paz descanse, y otra porque se puso muy mal a mi madre. Y nunca he faltado a un ensayo ni a una obra de teatro. Así soy de riguroso y toda la vida he sido así. Ni modo, pues cada quien está enfermo de lo... Bueno, es que amas intensamente. Amas, con lo que haces lo amas intensamente. Sí, sí. Yo considero, sí, que el verdadero artista tiene esa virtud, no pensar en pesos y centavos, sino pensar en lo que hace, no en el tiempo, ni en las horas, si es de noche, si es de madrugada, sino esa energía cotidiana, ¿no? Así es. Julián tiene con el teatro una relación de amante. Así es. Pero, más que de esposo. Sí, sí, pero qué amante. Sí. Qué amante. Y yo recuerdo el 24 de enero a las 8:30 en el Aula Magna, mi debut en un escenario. Y no lo puedo borrar. Desde hace 62 años sé que el 24 de enero a las 8:30 en el Aula Magna. Bueno, lo que pasa es que el tiempo pasa y no se te queda. ¿Qué? El tiempo. Se me... Tú sigues viviendo, sigues viviendo. Sí, sí, tú crees. Sí. No me ves muy ajado. Es que es el loco para la gente, pero es la persona la que disfruta y goza esa locura, ¿no? Bueno, es que aquí en el caso de un actor, y sobre todo hablando con una personalidad como Julián, el actor en este momento, Julián, no sé qué opines de lo siguiente. Tiene la ventaja de poderse abstraer de su persona, de liberarse de sí mismo siendo otro actor, sí, adquiriendo otras personalidades. Y es cosa que no cualquiera, que no actuamos, no tenemos esa posibilidad. Así. De liberarnos de nosotros mismos. Así es. Mira, yo he sido santo, hice San Genesio, he sido Dios, Susanka, hice un Dios medio moderno, medio locochón. He sido orgullosamente homosexual, sin serlo yo, que es muy difícil, y todos los cardenal, limosnero, es decir, muchos personajes, y todos los vivo y los entiendo y me meto a creer yo que soy homosexual, que soy Dios, que soy un santo, todo lo creo, todo me lo creo, porque si no me lo creo yo, no me lo va a creer el público, así de sencillo, pienso. Estamos, queridos televidentes, en nuestro programa Trazos, y como ustedes ya bien lo saben, nuestro programa Trazos es referente a las artes plásticas, acerca del dibujo, la pintura, la escultura. Pero a su vez estamos abiertos a estudiar y a ver y a revisar qué conexiones existen con las otras artes, con las otras formas de expresión estética. Y en este caso, como nos encontramos con nuestro gran amigo Julián Guajardo, actor y director de toda la vida, pues queremos preguntarle, ¿cómo sientes tú, Julián, la relación que hay? ¿Cómo puedes conectar el dibujo, la pintura con las artes escénicas? Pues creo que es relativamente sencillo, creo. Una tragedia debe tener algún color. Una farsa, otra, un melodrama, otro colorcito, más pastelito. Y así cada una de las... Sí, así sí es. Tiene su color, y tiene su ritmo, y tiene su... No puedes hacer un drama con colores rosas y fresas y azules, ¿no? Tienes que ayudarle a que todo compagine y todos, la música, todas las artes, todas. Entren ahí la escultura, la pintura, todos, es lo que creo. Que... Muy interesante. Considero que las artes se hermanan por la viveza con que uno las desarrolla, en el teatro, en la pintura, en la música, en la literatura. Sí. Yo creo que esa fuerza se va plasmando y va quedando
esa energía que tienes, que tiene el actor o que tiene el pintor, queda atrapada en un lienzo, en un libro, en un diálogo. No, la voz se modula, sí, no metes rosas, sí, y lo vas a hacer rojo oscuro. Sí, sí. O sea, hay mucha relación en el arte, pero yo creo que lo más importante, ¿no?, esa vivencia que tenemos, ya sea actuando, pintando, tantas cosas, ¿no?, que hacen que la gente vea otra energía diferente y despenetre, ¿no?, y sepan admirar lo que es el arte. Aparte, se traza a un personaje. Sí. Haces un dibujo de alguna forma de tu personaje. De él y de su movimiento en el escenario, el equilibrio de todos los personajes, son trazos que tienen que estar bien medidos. La atención del público tiene que estar donde el director cree que debe estar. No, nadie debe distraer, o todo mundo debe enfocar al personaje o a los personajes de los que se está hablando, para que no ande divagando el público, volteando para un lado y para otro. Tiene que estar la vista donde el director quisiera que esté la atención, en donde está la atención, donde quiere él que esté. Hay que lograrlo eso, a como dé lugar, a base de corajes y regaños y correr actores y llamar a otros, etc. Ahora tú, Julián, estás de alguna manera como director, cuando eres director de la obra, estás entre el autor de la obra y entre los actores que tienes que dirigir. Así es. Entonces, de alguna manera tienes que ser un negociador. Sí. Entre el autor y el actor. Un mediador, tratar de transmitir lo que el autor dijo. Nada más que él lo escribió y yo lo voy a revivir y lo voy a hacer que viva. Entonces es tarea también difícil, no tanto como la de escribir, que no se me da a mí, pero sí tratar. Y yo siempre pienso, si vive el autor y ve la obra, que le guste. Si ya no vive y viviera, que le guste lo que estoy haciendo. Respeto mucho yo, pensando en autores, el trabajo que les costó, tengo que hacerlo igual o mejor, si se puede, de lo que él lo hizo. Esa es mi mecánica para trabajar y siempre me ha dado resultado. Modestia aparte, gracias a eso de, no sé, 160 obras que he dirigido, no recuerdo una de la que me avergüence o que diga, ¡ay, esta! Quisiera que ni la mencionaran. Sí. Vi hace días un pequeño programa de televisión de un director de cine. Iban a hacer una película y el productor era el marido de la actriz. Entonces se está dando un beso y el actor se está amagando y la actriz grita. Y el director se enoja porque rompió la escena. Y el productor salta, es que yo soy el marido. Yo soy el director y aquí se hace lo que yo diga. O sea, creo que esto es importante, ¿no? El respeto a lo que estás dirigiendo, porque es tu obra de arte. Claro. ¿No? Que es en escena, en efímera, en ese momento, pero que trasciende en el público. Es una creación. Qué buena idea me has dado. La próxima sí la voy a tratar. Julián, gran parte, obviamente no toda tu producción como director y como actor, pero una gran parte has estado de alguna manera trabajando bajo los auspicios de la Universidad Autónoma de Nuevo León. ¿Cómo te has sentido tú con el cobijo que da la Universidad a las Artes? Tan sencillo como toda la vida he sido universitario, esté o no esté dentro de la universidad. Cuando trabajo en otras universidades que he trabajado aquí, cuando trabajo en México con la Compañía Nacional, cuando trabajo con la Compañía de Teatro de la Universidad Autónoma de México, siempre traigo en mi mente, yo soy universitario, soy de Monterrey, soy de la Universidad Autónoma de Nuevo León, aunque en ese momento me haya corrido algún rector por una necedad. Sí, así es, en serio. Dos o tres veces en mi vida me han corrido y el tiempo me ha dado la razón. Me han vuelto a llamar, pero así, crueles, por tonterías. Voy a decir una. Se me ocurrió un día, poniendo una obra cubana y una obra norteamericana de Edward Albee, se me ocurrió y le dije a un amigo pintor, que todos son mis amigos, oye, hazme un bosquejo y pon las dos banderas, ya que en el teatro no hay barreras para que el comunismo, que Fidel, que nada. Pusieron las dos banderas, la norteamericana y la cubana. A los días de eso me despidieron. No me dijeron por qué. Pasaron unos meses y un secretario del entonces, Eduardo de A. Elizondo, me dijo, no, te corrieron porque te atreviste a poner la bandera cubana en estos momentos, que no sé qué. Dije, me vale.
Pero así fue, pasó el tiempo y me vuelven a llamar. Si no el mismo, el que sigue. Es un mundo sin fronteras. El arte te da la razón. Sí. El arte no hay fronteras. No. Se me hizo un buen detalle. Dije, ay, qué bonito. Bueno, y mira, qué bonito. Ahí no hay lucha, ni pleito, ni guerra, ni bombas, ni nada. Eso demuestra lo universal, precisamente, del lenguaje estético. Fíjate, ahí se confirma. Y tú has tenido esa oportunidad de confirmarlo en tu vida profesional. Así es. Qué hermoso eso. Ay. Zaragoza, y viene un tipo cantando ¡Oh, sale mío! Pero por toda la calle Zaragoza a las 7 de la mañana ya había otro loco también que iba y en Sanborns y se saludaba en el espejo y daba la vuelta y se volvió a saludar. O sea, ese tipo de qué gente bueno. Que juzgamos locos, pero es gente que tiene, vive otro mundo, vive otra zona de vida. Así no es. Está tan locos. No. Sienten compromiso de parecer tal o cual ante la sociedad. Y fíjate que yo pensaría que la vida es una forma de teatro que no nos permite ensayo, porque no tiene repetición. Así te equivoques es. O aciertes en todo lo que tú hagas en la vida, al final de cuentas no hay repetición. Entonces no admite ensayos, es algo cruel la vida. Pero fíjate que a la vez yo pensaría que si es así, la vida pues al final de cuentas es todo teatro. Toda actuación. Definitivamente. Pero tenemos que darnos cuenta de eso, y de eso se encarga precisamente un actor y un director profesional como tú. Sí, yo toda mi vida me la he pasado sin que se dé cuenta la gente, observando a la gente, toda la vida, a todas horas, observo a la gente porque un gesto, una mirada me va a ayudar en un papel futuro o algo. Descubro las reacciones de un borracho, de una Sor María, casi no, hay, borracho, no sé, casi no, hay. No, salud, sí. Bueno, no, en serio, me ayuda mucho, mucho. Y más, voy a poner una obra de un tuberculoso, la cosa que puse de Eugene O'Neill, que voy a hacer un tuberculoso, me voy a un hospital y pido permiso, etcétera, como observador nomás, para ver sus reacciones, que me pueden ayudar, y lo logro. Sí, bueno, es que es lo que son los pintores, los que hacen música. Hay quienes con los sonidos de una fuente crean sinfonías. En el caso del maestro Bernal Jiménez, tenemos sí. Un guapango de Moncayo que supo rescatar Moncayo, esa fuerza, ese calor, ese sentimiento del mexicano. Por eso es el tercer himno nacional. Creo yo que la cotidianidad nos da ideas, nos marca, y creo que debemos vivir también la época. No, así es. No todo es flanecito, ¿no? La vida tiene sus contrastes, uh-huh. Y sobre todo esos contrastes nos hacen crecer y avanzar, ¿no? Siempre caminar erguido, no, nunca agachado. Esa uh-huh. es mi idea, ¿no? ¿Y de sí. qué manera, Julián, el arte teatral transforma la vida del individuo y de la sociedad, de la colectividad? Porque yo pensaría que no es nada más para divertirlo, sino no, que aparte lo divierte. Yo creo que tiene otra misión más. Sí, claro, educar, enseñar al público. No hay que darle lo que quiere. Lo que quiere ahorita en estos momentos terribles que vivimos es lo que en algunas salas de esta ciudad pequeñas se está ofreciendo. Y eso no es teatro, eso no enseña, eso no educa, eso no sirve. Y lo patrocinan algunos medios de comunicación, ese tipo de teatro. Yo he hecho ese tipo de teatro, pero no llego a obscenidades, ni groserías, ni vulgaridades, ni nada. Con mucho respeto y funciona perfectamente. Y la puede ver un niño, un adulto, un anciano, todo el mundo lo puede ver. Y ahorita, el momento en que estamos viviendo, hay que pensarle mucho en las cosas que vemos. Yo me he asustado y vamos que ya no me asusta nada de las cosas que he visto de teatro actualmente. Bueno, es que la experiencia de un hombre de 420 como tú, sí. Has recorrido cantidades de escenarios y has dejado la semilla, lo hemos visto, lo hemos palpado, la cantidad de gente que te admira, que te aprecia, que te quiere.
¿Por qué? Porque Julián ha sido un hombre auténtico, un hombre que el que conocemos, que siempre ha estado dentro del arte, dentro de la idea de crear cosas para que aquella gente pueda entender la problemática de lo que estamos viviendo. No, en la actualidad, como tú dices, se maneja arte basura y se maneja temas basuros en los medios. No, creo yo que la reforma educativa debe partir de ahí, desde esos que entran a la casa sin tocar la puerta, sí. No, que no están educando a nuestros hijos. Uh-huh. No, eso debe empezar la reforma educativa. Controlar los sistemas medios masivos de comunicación que vayan enfocados a la cultura y al arte. Darle tiempo y sobre todo crear artistas. Vivimos en un país de artistas que es México, donde se ha generado en todos los medios, en todos los géneros, artistas de gran dimensión, pero que tengo la desgracia de que no es la promoción, siempre se promueve lo que está abajo, lo malo. Yo creo que en este momento, Julián, salvo tu mejor opinión, pensaríamos que es el momento de que todas las artes, todas las expresiones estéticas se vinculen para crear realmente una inercia social, estética, transformadora para nuestra sociedad, con la cual podamos salir de todos estos baches y todos estos asuntos que nos toca padecer al vivir en esta sociedad, y que posiblemente con todas las, no digo posiblemente, certeramente, a través de las artes vamos a poder transformar. Y por eso es que nos congratulamos de ser tu amigo, de ser amigos tuyo, porque de esa manera podemos ir generando esa inercia entre todos juntos. Mira, hace 2-3 días estuve en la Casa de la Cultura, en los 40 años de ahí, y hablábamos que me dan ganas de llorar cuando lo voy a decir. En aquel entonces, todas las secundarias del Estado, del área metropolitana, tenían club de teatro. Todos hacían teatro, en menor escala, cositas sencillas. Ahora, nada. La introducción al verdadero arte, ¿no? Esa introducción se perdió. Y crear ahí, sembrar las semillas en los niños. Yo creo que hay que poner escuelas preescolares enfocadas al arte. Para que el niño no tenga que aprender ya de adulto qué es una obra de teatro, qué es una pintura. No, que piense que los cuadros que están en la carretera son iguales que los que están en los museos. Y lo que estamos haciendo es lo mejor que hay. No, siempre hablamos de los grandes. Pero los grandes ya llegaron. Nos toca a nosotros hacer ese movimiento, crear ese movimiento. Por eso se forma sombra, luz en la sombra, para poder darle rostro dentro de la cultura, dentro del arte, a Nuevo León en el exterior. Nuevo León no tiene rostro hacia afuera. Sí. Oaxaca lo tiene a Tonayo, a Toledo. Aquí somos los pintores locales, somos los actores locales, porque no llegamos ni siquiera a ser regiomontanos. No. Pero tenemos a un Julián Guajardo para muchos años más. ¡Qué optimista! No, sí, todavía me quedan muchos años. 120 años nada más. No, bájale, güey. Ya está. Ay, 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 mamá.